Bueno, pues ya tenemos final para la Supercopa de España, que será el Fútbol Club Palancas después de que ayer le metiese un atraco a mano armada a Osasuna en Arabia en otro partido escandaloso. ¡Comenzamos! Bueno, muy buenas a todos. Real Madrid Fútbol Club Barcelona será la final de este domingo de la Supercopa de España en Arabia, ¿no? ¿Hasta dónde llega el fantasma de Negreira que traspasa fronteras, no? Va volando por ahí, llegó ayer a Arabia y le metió un atraco a mano armada a los Osasuna, ¿no? ¡Qué falta de Christensen sobre el jugador de Osasuna! En el primer gol de Lewandowski se le mete la rodilla ahí en toda la espalda, en toda la zona lumbar y deja doblado al jugador de Osasuna y no pitan nada, ¿no? Es una falta que precede a un gol, tendría que haber sido revisada por el VAR, ¿no? Ya sabéis que las faltas en las que justamente después la misma jugada acaba en gol pueden ser revisadas por el VAR, pero ahí no entró ni Dios, ¿no? Ni el árbitro pitó nada, ni el VAR pitó nada, ni la sala oscura apareció en este caso. Otro atraco escandaloso del FC Barcelona que tenía que estar en la final de la Supercopa, sí o sí, ¿no? Ya sabéis que es un torneo preparado para que, vamos, para que lleguen allí el FC Barcelona y el patético de Madrid, pero ayer el Real Madrid reventó al Atlético de Madrid, no pudieron hacer nada, como no están consiguiendo hacer nada durante toda la temporada, pero ayer la ayudita que se llevó el Barça fue escandalosa, ¿no? En un partido que estuvo bastante parejo, la verdad, en el que Osasuna tuvo un montón de ocasiones incluso para ponerse por delante en el marcador, pero bueno, al final la calidad del FC Barcelona se impuso y con ese gol precedido de falta de Lewandowski y un gol al final de Piscina al Yamal, pues sentenciaron a Osasuna con un 2-0 y, como os decía antes, estarán en la final del domingo a las 8 de la tarde aquí en España frente al Real Madrid, ¿no? Vamos a ver unas declaraciones de los jugadores de Osasuna, del entrenador de Osasuna, Josebas, porque estallaron al final del partido contra este atraco, con este atraco nuevamente del Barça, de Negreiras, del Palancas, de todos los calificativos que hay por ahí circulando en contra del FC Barcelona, porque ha sido escandaloso. Y los jugadores, como no, estallaron al final del partido. Pues está claro que es una competición que está hecha para que la juegue Madrid y Barça, ¿no? Si eso es así, o sea, que no lo vea, es que no ve mucho fútbol. Y de ahí que pues económicamente, es lógica, yo no lo comparto, pero es normal que ellos quieran ver esos dos equipos y por eso les paguen más, ¿no? Pero bueno, me parece que es una competición que se debería vivir con nuestra gente porque somos equipos españoles y lo deberían de disfrutar la afición española. Y bueno, venimos aquí igual que nuestra profesión y punto. Sí, nos sentimos perjudicados porque el criterio ha sido muy diferente durante todo el partido. Y en esa hemos visto una falta muy clara. José tiene el balón controlado y Christensen le hace falta. Esas faltas para mí no tienen que ser revisables, porque el VAR no tiene que entrar a revisar. El hecho de que no sea revisable no quiere decir que no sea falta. Y al igual que luego Miguel Ángel Ortiz Arias le ha dicho al árbitro que era falta una que no ha pitado, pues en esa también, joder, le he dicho, pues dile que es falta, que nosotros desde aquí lo hemos visto muy claro, ¿no? Parece que le ha dado la información y el árbitro ha decidido que no sea falta, pero bueno, nos sentimos perjudicados en esa acción porque ha sido determinante luego para el partido. Bueno, pues ahí veíamos las declaraciones de Sergio Herrera y de Arrasate. Sergio Herrera, el portero de Osasuna, que es más madridista que yo, ¿no? Lo conozco muy bien yo a Sergio Herrera, no directamente, pero tengo familiares, amigos en común, ¿no? Sergio, no te escondas y di que eres del Real Madrid, que vamos, lo sabemos todos, ¿no? ¿Cómo dice que la final de las Supercopas está preparada para que lleguen el Real Madrid y el Barcelona, ¿no? Que el partido se tendría que jugar en España delante de su afición, ¿no? Esa afición que carga siempre contra el Real Madrid. No me da ninguna pena que hayan atracado así a los Osasuna tampoco, ¿no? Vamos a ser sinceros, es un equipo que no me cae nada bien. Siempre que el Real Madrid
juega en Pamplona, siempre que el Madrid juega en el Sadar, ya sabéis esos cánticos y cómo trata la afición a nuestro Real Madrid, ¿no? Les está bien por no pronunciarse sobre el caso Negreira y por cuando el Barcelona les roba, siempre cantan contra el Real Madrid y contra el Fútbol Club Barcelona, aunque el Real Madrid no haya pasado ni por allí, ¿no? ¿Y qué me decís de Arrasate, el entrenador de Osasuna? ¿Qué declaraciones más suaves hace contra el Barça, no? No carga, tampoco estalla, tampoco se altera mucho, ¿no? Como dice que es falta clarísima de Christensen, pero que bueno, que el VAR no tiene que entrar, porque él cree que no tiene que entrar, ¿no? Que es una jugada, que hay que decirle al árbitro, pero que si no la pitan, pues que tampoco pasa nada, ¿no? Aquí veis a Osasuna, cómo blanquean siempre al Fútbol Club Barcelona todos los equipos de la primera división, ¿no? Le tienen miedo al Barça y le tienen miedo a Javier Tebas, que como sabéis es del Fútbol Club Barcelona, es amigo de Juan Lapuertas, ¿no? Que ayer lo veíamos en el palco de Arabias, Lapuertas, cuídate un poco, macho, cuídate un poco, que se te está yendo de las manos los fritos, ¿no? Bueno, pues este es el partido de ayer del Fútbol Club Barcelona en el que le mete un nuevo tangazo a Osasuna. Ya tenemos rival para la Supercopa. Un partidazo, la verdad, que podremos disfrutar el domingo y que aquí comentaremos en el canal. Y veremos a ver qué sucede con el Palancas y a ver qué árbitro nos colocan para la final, porque ya han salido las designaciones arbitrales para la jornada de Primera División de Liga y pocos árbitros quedan sueltos por ahí. Algún muñeco nos tocará en la final para ayudar al Palancas, ¿no? Seguro que nos meten algún hijo de Negreiras ahí para intentar perjudicarnos y que no consigamos llevarnos el título, ¿no? Pero el Real Madrid está como un tiro y mi pronóstico es que le vamos a pasar por encima al Fútbol Club Barcelona de la Chavineta y de Juan Lapuertas, ¿no? Dejadme en comentarios qué os parece ayer la falta de Christensen, si creéis que es falta, que si no, y dejadme un pedazo de like. Si os ha gustado el vídeo, nos vemos en los siguientes. ¡Chao!